Hello, everyone. Are you ready to start the class? Hello, teacher. I'm Hello, ready. Hello, Marcos. Great. Great. How was your day today? It's good. Okay, great. Did you have a lot of activities to do today? Or it was a normal day? A normal day. Okay, great. Okay. Hello, Carla. Good evening, Guadalupe. Hello. Good evening, teacher. Okay, great. Let's see. Lucia, hello. Carol, welcome. Jessica, Marielos. How are you doing? Hello, Carol Yvette. Hello, Kenny. Hello, good evening. Good evening. Welcome, Yulisa. A veces sí queda tiempo de desinfectarse bien, ¿verdad? Cuando uno llega a la casa, pero a veces no queda nada de tiempo, así a la rapidita. ¿Cómo están todos? A ver, ya están desinfectaditos los que se van a la oficina. Ya están tranquilos en casa. Vamos a ver. Ready. Okay. We are starting with the roll. So we have to call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and you have to say present when you listen to your name, okay? So let's start with that. Carolibe Chavez Reyes. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher, present. Good. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arévalo. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Okay. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Present, teacher. Okay. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present, teacher. Oh, okay, you are driving. Okay, no problem. Continue. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Yulisa Raquel Cruz García. Present, teacher. Okay. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present, teacher. Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Okay. Carla María Ayala de Vázquez. Present.
Okay, there we go. Nice. I see it is Janet over there. I'm present, going to teacher, check you present. In. Okay, I will check you in. Good evening. Welcome. Thank you. Present teacher que me sacó de la sección. Okay. Okay, Marielos, I checked you in already. Okay, guys. Thank you very much for being here and with punctuality, because that's a requirement. We have to stay connected by the one by the complete class. And this class is 120 minutes long. So thank you very much for being here. Bien. Solo quiero tomar tres minutos para que platiquemos un poquito a ver cómo vamos. Ya ahorita estamos casi a la mitad, ¿verdad? A la mitad de la unidad 3. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en la clase? Poderosos. Yeah. There you go. Poderosos. Okay. Aprendiendo mucho. Ok, bueno. ¿Se sienten cómodos? ¿Vamos bien? ¿Están siguiendo la metodología? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario que quisieran hacer? Este es el momento. Vamos a ver cómo vamos. No tengan pena, no tengan miedo. A ver, quiero escucharlos. ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten a gusto? Ok. La cuestión acá es esta, miren. Lo más importante es cumplir los objetivos de aprendizaje, pero al mismo tiempo, si cumplimos el objetivo del aprendizaje o de planeado en la lección, pues lo importante es verlo manifestado en ustedes, ¿verdad? O sea, verlo que ustedes lo puedan desarrollar. Una de las cosas importantes es que recuerden que su teacher está disponible, ¿verdad? Por medio del WhatsApp para preguntas. Cualquier duda que tengan acerca de los temas que hemos visto. Y la otra cuestión es que si usted por A o por B motivo de fuerza mayor faltó, tiene el video de la clase anterior para que se pueda poner al día, ¿verdad? Por lo menos usted así ya viene con el hilo, ¿verdad? El hilo conductor de lo que estamos viendo. Y en su manual, al final, prácticamente desde la primera hoja de cada unidad, vienen unos links en donde ustedes pueden realizar actividades de refuerzo, ¿verdad? Ya sea ahí aparecen videos, listening, aparecen ejercicios de gramática que están en línea, que son de, que están disponibles en línea, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que cuando usted falte, por favor, vea la videoconferencia. Si tiene dudas, dígame, teacher, mire, vi la videoconferencia, pero esto y esto no me quedó claro, ¿verdad? O esto y esto necesito colaboración suya, ¿verdad? Porque no nos podemos ir en blanco para el otro módulo, ¿verdad? Entonces, necesitamos cumplir los requerimientos de INSAFOR así, poniéndonos al día, haciendo la tarea, entrando a la viñeta de discusión para hacer las actividades que se les postean y también pues haciendo los ejercicios de refuerzo que vienen ahí en el manual, ¿verdad? Llenando su manual, viendo el video de la conferencia. O sea, aquí tenemos una disponibilidad, ¿verdad? Aparte, su teacher les manda algunas actividades extra
que esas que yo les mando en el WhatsApp no son evaluadas en su generalidad, ¿verdad? Son más que todo de apoyo para que ustedes escuchen una mini clase o que que vean algún punto específico, ¿verdad? Bien, dicho eso. Teacher, ¿y cuándo termina el curso? El 21. El 21 de febrero finalizamos el módulo 3. Ese día, de una sola vez, acuérdense, gracias Carla, ese día no deben de faltar. Por favor, desde ya pongan en su agenda que ese día tienen que estar todos aquí, porque ese día realizamos la encuesta de satisfacción, que es el tercer requerimiento para aprobar el curso, ¿verdad? Esa encuesta de satisfacción es muy sencilla, pero la realizamos aquí. A ustedes se les manda en el WhatsApp y en el email, pero esperamos hasta el día de la clase para venir a realizarlo, ¿verdad? Porque debe ir sin ningún error, debe ir sin ningún error. Y si va con un error, tenemos problemas de su aprobación del curso. Entonces, hay que hacerlo aquí juntos. No falten, por favor, el día 21 de febrero. Bien, hasta aquí ya están todos los anuncios dados y nos vamos a comenzar, ¿verdad? Let me switch language. I want to switch into English now. Okay, switch to English. And we want to start by this topic we are studying. Who remembers the topic we are studying? Who remembers? A ver, ¿quién se acuerda? The last topic. They used to show. How to use should. Should. Yes, should and should not. Okay. Positive and negative, right? Right now, we are not thinking about the interrogative in a grammar structure, but we can figure it out, right? Because it's with a modal verb and this modal verb is like an auxiliary or helping verb. So let's go to remember when we use should and when we use should not, okay? We were talking about the behavior, remember? Remember what's behavior? What is behavior? What does behavior mean? Remember that? Conducta. Yes, let's try to define this in English. Just let me share. What does behavior mean? ¿Cuál es el significado de behavior? A ver, definámoslo. Okay, in our manual, we have a box where we have this definition, okay? So let's read the definition and let's read the examples, how to use this word, because this word is very important. We need to know what is behavior. Behavior, it is Yanet, please, can you read the definition of behavior? Can you please read it? Oh, excuse me. The way that some act in different situations.
Thank you very much. Thank you. Lucia, can you read the definition, please? The why that someone acts in different situation. Excellent. Thank you very much, Lucia. Yulisa, please read the definition. The way that some act in different situation. Thank you very much. A ver, ahora veamos la pronunciación correcta de algunas palabras acá, ¿ok? Vamos a ver, es the way that someone acts in different situations. Yes, here this T is like a ch sound. Situation. Okay, then behavior is the way that someone acts in different situations. And let's read the examples, okay? Estelle, please read number one. Someone acts in different situations. Good evening. Now, yes, the company expects polite behavior from all the employees. Thank you very much. So, here is very important, the polite behavior. So, a very polite way that someone acts, right? Number two, please, Marielos, read example number two. Interrupting like when, this, Marielos. Interrupting. Okay. Interrupter. Interrupter. Interrupted people when they speak is not good. Behavior. Okay, aprendamos esta pronunciación de esta palabra. Aquí tenemos una palabra muy importante. Miren, esta es la que estamos aprendiendo. Behavior. Miren. Behavior. 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 Esta O es como un poco sorda, o sea, cuando la vamos a decir, no sé si se han fijado que a veces se pronuncia como así, ok, suavemente, behavior, prácticamente behavior. Es una behavior. R de una vez, behavior. Thank you very much, Marielos. Now, please, Guadalupe, read number three. Gossiping about co-workers in rude behavior. Okay, thank you very much, Carla. Guadalupe, uy, please. Pensé que estaba en mute. No problem, no problem. It's okay. Y lo peor que escuché y no supe cómo dijo la primera palabra. Try. Okay, give a try. Inténtelo con todas sus fuerzas. Vamos a ver. Es que esa palabra lo siento bien rara. Pero como está escrita. Usted léala como está ahí. Gossiping about co-worker is wrong behavior. Yes, you did it very good, Guadalupe. Excellent. Ahora, dígalo así más segura. Lo que dijo, pero más segura, sí, sin miedo. La primera me salió. Ok. Bueno, ahora dígalo más segura porque lo ha hecho bien. Ok. Start. Ay,
No tenga miedo. Aquí no tenga miedo. Los todos nos equivocamos. About coworker is wrong behavior. Ok, ahora hagámoslo. Hágalo conmigo, ¿ok? Gossiping about coworkers is rude. Is rude behavior. Behavior. Okay. Thank you very much. Thank you. Vamos a ver. Entonces, behavior es la manera en que actuamos ante diferentes situaciones, ¿verdad? Podemos estar envueltos en una situación difícil, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? That's our behavior, okay? That's our behavior, the way that we act, okay? So, guys, we have some situations that we want to read in the manual, and then we are going to give some advice. Should and shouldn't is used to give advice, okay? Es una estructura, should and should not, es una estructura que se usa para dar como un consejo o una forma de guía, ¿verdad? Una instrucción para corregir algún mal comportamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en nuestro manual. ¿Bien? En nuestro manual tenemos la actividad number 5. Let me go there. Activity number 5, where we have this box. And in this box, we have some examples how to use should and should not. Remember that yesterday we were talking about that we don't have to gossip, right? We don't have to talk about another person because that's rude, okay? That's rude. So we say that we may show a good behavior and a rude behavior. Good behavior. Rude behavior. Veamos entonces estos ejemplos que tenemos acá en este, en este cuadro. Y en este cuadro podemos ver que estos statements, estas oraciones que tenemos ahí, tanto positivas como negativas, es para dar como un advice, como consejo, ¿verdad? Una de las cosas es que advice, la palabra advice significa, puede ser verbo y puede ser nombre, ¿ok? Igual como request, ¿se acuerdan que request era verbo y era nombre? Advice también. Advice lo van a encontrar tanto con letra S, ¿ok? Lo voy a escribir en el chat para que lo vean cómo se escribe, ¿ok? Advice con letra S o lo van a encontrar como advice con letra C, okay, with the letter C. Advice like that, yeah, like advisor, it's like a guide and it's a verb, okay, it's a verb. And advice like this with letter C, then we can say it's a noun, even though and differently it's used ahora en estos tiempos. Muchas veces no se le pone atención a que va con S, a que va con C y que si estoy usando correcto el verbo o si estoy usando correcto el nombre como advice. Pero no nos vamos a detener en eso así, sino que lo que quiero que sepan es que no decimos an advice, ¿ok? An advice es incorrecto. Lo que escribí ahorita en el chat, an advice es incorrecto, porque advice es un nombre que no se puede contar. Entonces decimos some advice. ¿Ok? Some advice. Or podemos decir a piece of information, right? También. Like some advice o solamente give advice. ¿Ok? For example, give advice. Okay, sin some, sin ningún cuantificador, ¿verdad? Sino que solamente la muy palabra. Bien, partiendo de ahí, vámonos
a ver cómo se utiliza should and should not to give advice. Okay, to give advice. O sea, que quiere decir que vamos a ver algunos comportamientos, some behaviors that happen and to any kind of situation. It could be a difficult thing or it could be a normal thing, a daily activity, right? How do you act? So let's read. For example, number one, it says, the guard should answer my good morning greeting. The guard should answer my good morning greeting. A ver, ese guardia no saludó al cliente, ¿verdad? No lo saludó. Probablemente el cliente dijo, good morning, right? O si yo como empleada del lugar, ¿verdad? Llego, pues tengo que saludar. Y yo saludé al guardia, el guardia no me saludó. Entonces yo puedo decir o ir con él, ¿verdad? O ir cuando me digan, ¿tiene alguna sugerencia? Ok. Then I will say, the guard should answer my good morning greeting. Ok. If I am going to give the suggestion, ok, suggestion, then I will say, the guard should answer my good morning greeting. Let's see about Linda. Linda should greet with a firm handshake. Ok. Linda should greet with a firm handshake. Okay. Debe saludar con un buen apretón de manos, ¿verdad? Linda should greet with a firm handshake. Let's read the other one. The supervisor should use a greeting in his emails. Okay. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. You should say yes. I'm sorry. You should say please when you ask for a favor. Okay. Entonces, podemos usar should. Voy a poner en el chat. Giving advice. Or for suggestions. Okay. Suggestions. A ver, digamos esa palabra todos. Suggestions. Suggestions. Suggestion. Suggestions. Yes. Suggestions. 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 Okay, I want to hear that pronunciation. Please open your mics and say suggestions. Suggestions. Raquel, suggestions. Liliana, suggestions. Marielos, suggestions. Sandra, suggestions. Suggestion. Okay. Ah, you're still in your car. Okay, no problem, Sandra. Go ahead. No problem. Okay. So, guys, we want to see that the suggestions were for the guard, for Linda, the supervisor, and to you. Right? So let's complete this box. Completemos ese cuadrito. A ver todos. 10 segunditos para leerlo y completarlo. A ver, este primero.
Okay, then. Yulisa, help us here. Okay? We need your help. Please read this box with the complete sentence or idea, right? Go ahead, Yulisa. Que no le entiendo, ¿qué es lo que completaríamos ahí? ¿O armar alguna oración o qué? No, lo que le falta aquí en esta línea. Le falta una palabra. Usted escoge entre estas dos palabras que le dan, ¿cuál es correcta? De forma base, the base form. Okay, please read the complete idea. There. Como yo no estuve en esa clase, con eso no le entiendo. Estamos, oh, ¿cómo no? Sí estuvo, ayer estuvo. Lo único que tiene que hacer, Yulisa, es to read this, ¿ok? Léamelo, read. Aquí donde dice should. You should. You should say, please. Ahí. No. A ver, ponga atención, vamos a ver. Iris, Janet, can you help us? Vaya, Yulisa, lo que pido es así. Vamos a ver, Iris, ayúdenmele a Yulisa. You share of the verb. Plus of the verb. Ok, pero ¿cuál de las dos formas del verbo voy a usar? The base form. Thank you very much, Carla Maria. So, the base form. We have to circle this, okay? And then we write here, right? Plus the base form of the verb, okay? Okay, thank you very much. Now, please, Carla Maria, can you read this idea? How to use should? Use shall in the box. Okay. Yes. Use shall plus the base form of the verb plus any complement phrase to express a direct suggestion. Thank you very much. Entonces, Yulisa, esta parte de la cajita celeste que mira ahí es la estructura de la oración que lleva should. Esta es la forma correcta, ¿verdad?, de hacerlo. Vamos a ver entonces, parte por parte. We use should plus the base form of the verb plus any complement phrase to express a direct suggestion. So, let's see. We have the subject. Yes, the subject. It doesn't matter if this subject is singular or plural. We use should, okay? So the guard should, miren, should, plus the base form. What's the base form of this verb? Answer. 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 So the guard should answer. Plus any complement, right? Plus any complement. Ahí le agregamos lo que sea que vaya después, pero lo primordial es que la estructura es, usted pone el sujeto sin importar sea singular, plural, luego va should, no importa si es singular o plural el sujeto, usted pone should, y luego el verbo en forma base, right? ¿Estamos bien todos hasta ahí? Okay. Sí. ¿Estamos correctos? Okay. Okay, vamos a ver entonces and let's read these other examples we have in the other box because in the other box we have the negative form, okay? Esto se puede contractar, okay? Porque ahí tenemos should not, right? Should not. Pero should not es bastante remarcado, o sea, es como should not, ¿ok? Como mucha
énfasis, ¿verdad? Con bastante énfasis. Ahora, si nosotros queremos dar un énfasis menor o que no se oiga así tan pesado, no, no es pesado porque en realidad no lo es, pero es directo, ¿ok? Entonces, una forma más como, cotidiana, por decirlo así, ¿verdad? Sería usar la contracción. And the contraction is shouldn't. Shouldn't. ¿Ok? Should not is shouldn't. Shouldn't. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Entonces leamos. Vamos a ver. Ahora me lo lee, por favor, Carolivet. Me lee la primera oración. Can you please read the first sentence? Okay. Darío should not use many emojis in his emails. Thank you very much. Thank you. Sí, Julio César, please, the next one. Helen should not speak so loudly. Correct. Marta Lidia, please, the next one. Gabriel should not tell sexy jokes. Chistes así como sexistas a favor de las mujeres o a favor de los hombres, ¿verdad? Sí. Ahí sí que no. Pero si es Gabriel, ha de ser machista, ¿verdad? O puede ser Helen, que podría decir así como feministas, ¿verdad? Feminista. Entonces, ajá, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Gabriel should not tell sexist jokes. Sexist jokes. Sexist jokes. Yes. Okay, then. The last one, please. I'm checking here because we had someone else that didn't participate yesterday. Laura. Laura Margarita, please, the last one. Just read the last one. Your boss shall not shout at you. Shout. Ese es un verbo en donde eleva la voz uno y ¿por qué no lo hizo? ¿Verdad? Entonces, shout, gritar, shout, levantar la voz, shout. Okay? So, your boss should not shout at you. Okay? So, ahora que ya vimos los ejemplos, veamos, completemos cómo se usa should not, ¿ok? Vamos a ver todos, 10 segunditos para completar este otro cuadrito, el celeste que está acá. Vamos a ver. Okay, can you please read this idea of how to use should not? Let's see. Sonia Evelyn, please read the idea. Is the base for? Okay, thank you, Carla. One second. Okay. The base form, right? Okay, vamos a ver. Estela, please read this box. You should bless the base form of the verb plus any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate. Okay, great.
Thank you very much. Now let's read it again, this part. It says, you should not, okay, plus the base form of the verb, plus any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate, okay? Bien, perfecto. Entonces quiere decir que voy a usar el positivo para dar una sugerencia directa, ¿verdad? Y voy a usar el negativo para corregir algo que no es apropiado, ¿verdad? Dar una sugerencia acerca de que de algo que no se debe hacer, ¿verdad? Something that you don't do, that you shouldn't do. So let me go down just a little because we have some situations where we want to use the should and should not expressions, okay? Bien, aquí tenemos algunas situaciones, miren, en donde algo está pasando, hay algún comportamiento. Veamos si es un comportamiento en donde vamos a dar solo una sugerencia directa o una sugerencia en donde corregimos, ¿verdad? Should or should not, ¿ok? Vamos entonces a ver, leamos el ejemplo and let's comprehend the example. Ileana, please read the first situation here about Peter. Could you please read the situation? No le entendí, teacher. Could you please read this box? ¿Me podría leer lo que dice aquí en este cuadrito? Sería en el primero. Yes, please. Peter. Yes. Okay. Peter is the new supervisor. He likes to give burden. He never says please. Okay. What is happening here? What is happening here? A ver, definamos. ¿Qué es lo que está pasando acá? What is happening? Peter is not behavior. Okay, not Spanish. Not Spanish, Yulisa. Okay. Let's try to say in English. Okay. Mm-hmm. This is a bad behavior, right? Is it a good or a rude behavior? Rude behavior, but he never say please. Okay. He never says please when he asks you to do something, right? He's giving orders and just giving orders and not saying please. Okay, then what should you say? What can you suggest? A ver, leamos el ejemplo. Let's read the example. Okay, vamos a ver. Tenemos a... It is Marina, please read the example. Ooh. Number one, here. Okay. Peter should ask polite request. Peter should say please when he asked for some time. For something. Something. Okay, so acordémonos cómo se pronuncia request, okay, todos, requests, requests. Bien, okay, entonces veamos qué es lo que sugerimos ante esta situación, ¿verdad? Vamos a ver, si Peter... Ese es el nuevo supervisor que ha llegado, ¿verdad? Peter, porque ahí dice, Peter is the new supervisor. Y miren el comportamiento que trae. He likes to give orders. Le encanta andar dando órdenes, right? He never says please. Nunca dice por favor.
Vamos a ver entonces qué le sugerimos. ¿Qué sugerimos ante esta situación? Peter should ask polite requests. Peter should ask polite requests. ¿Verdad? En vez de dar órdenes, mejor que pida apropiadamente, ¿verdad? ¿Correcto? Es correcto. Ok. Y otra sugerencia que le podemos hacer a Peter. Peter should say please when he asks for something. Ok. Should say please, right? Ok. Vamos a ver la siguiente situación. A ver, leamos. ¿Qué dice esa situación? Lucía, please. Situation number two. When Carl is angry or things are not as he expects, the shouts. He shouts. A ver. He shouts. Ajá. ¿Qué dijimos que era shout? Gritar. Gritos. Yeah, levantar la voz. Alzar la voz. ¿Y ustedes creen que es bonito que le alcen la voz a uno? No. Ok, ok. Normalmente, ¿verdad? En una pelea, va, no me grites, pues, va, pero no me esté gritando, ¿sí o no? Entonces, normalmente lo decimos de manera directa, ¿verdad? Porque casi nunca se llega a eso, pero puede ser que haya alguna persona así como este Carl, ¿verdad? Este Carl, when he gets angry, or the things are not as he expected, then he really gets angry. He shows his personality, right? Shouting out. Entonces, es un mal comportamiento, right? It's a rude behavior because you shouldn't shout at your coworkers or your employees, right? So let's give a suggestion. Por Carl. Démosle una sugerencia a Carl ante esta situación. ¿Cómo la podemos decir? Vamos a ver. Carl. Control. Is emotion. Okay. It's emotions. Okay. ¿Qué otra cosa le podríamos decir? A ver, ideas. Ideas, please. Carl should not give clear order. Can you repeat that, please? Give clear order. Oh, okay. Carl should give. Give clear orders. Okay, great. Okay, do you have any other suggestion? Para la última cosa que hace, que he shouts, ¿qué le podemos corregir ahí? Carl should not shout when he's angry. Should not shout. Okay. Well, y le podemos poner Please. Oh, eso está bastante directo, está bien, se lo está diciendo directamente a Carl, perfecto, Guadalupe. Entonces usted le está pidiendo de favor que no le grite, ¿verdad? Carl should not shout at me, please, okay? Carl should not shout at me, please. Esa es como una suggestion, corrigiendo algo directamente con la persona, ¿verdad? Pero si yo voy y me quejo ante recursos humanos de este Carl, entonces yo lo diría de otra manera, ¿ok? Should not shout at
anyone. Okay, at anyone. Yeah, a nadie. Esto sería a nadie. Usamos anyone, okay, cuando tenemos aquí not, okay. Should not shout at anyone. A nadie le debe de gritar, ¿verdad? Okay. Vamos a ver la tercera situación. Let's see the third situation. People read into email. Okay, that was like this. He should greet in your email. Okay, me dice in your, is your lo que me dijo? Sí, yes. Oh, okay. En este caso no podemos usar your, porque usted me dice he, ¿verdad? Entonces, si es he, el posesivo de he sería his. Him. His. Him. His. Him. His. His. De él, ¿verdad? De él es his. Mm-hmm. His. Yeah. Mm-hmm. And his emails. Okay. Mm-hmm. He should greet in his emails. Okay, great. Yo creo que esa es suficiente, ¿verdad? En esa situación. Let's read number four. Let's read situation number four. Lucy. Okay, go ahead, Lucy. Go ahead, Lucy. Lucy, Lucy. Okay, no, vaya, no molestemos a Lucía, ¿verdad? Because this is not Lucía, okay? So, Lisette, please read the situation. Lucy likes to tell jokes in the office. She looks very lovely. Okay, thank you very much. Veamos la pronunciación acá. Este está, está mal escrita porque aquí es otro el verbo, okay? El verbo correcto, ese es un error de imprenta, okay? El verbo que está ahí es love. Teacher. ¿Sí? What is love? No, 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 está mal escrito. Está mal escrito, el correcto love es este. Es burlarse, love. Love. Laughs, así sería la palabra correcta. Laughs. Loudly, 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 así como a todo volumen, yeah. Bien fuerte. Uh-huh. Entonces, ella se ríe. Exacto, pero así como a carcajadas, ¿verdad? Yeah, she laughs, laughs. El verbo es laugh, yeah, laugh. Esta GH se pronuncia como una F. Okay, como una letra F. Okay, vamos a ver. Quiero escuchar su pronunciación de este verbo. Laughs. Laugh. 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 Ajá. No es latch, no es laus, es laugh. Laugh. Yes. Laugh. Por ahí les voy a enviar, voy a buscar un video que tengo, que vi hace un tiempo. ¿Ustedes se acuerdan del show I Love Lucy? O sea, sí han escuchado de ese show, es bastante viejito. Ahí se utiliza un inglés muy claro. Y el esposo de esta Lucy es un comediante latino, okay, o cubano creo que es. La cuestión es que él no podía pronunciar esta GH. Esta GH a nosotros nos cuesta,
nos cuesta pronunciarla en porque no tenemos esos sonidos. Visualizamos GH, inmediatamente decimos la G, ¿verdad? Voy a buscarles ese video y se van a reír un poquito y van a aprender cómo se pronuncian estas dos letras juntas, ¿ok? En este caso es she laughs very loudly. Entonces, esta Lucy le gusta andar contando los chistes, ¿vea? Y es bien chistosa ella en la oficina, pero cuando los cuenta, se carcajea de una manera estridente, ¿vea? En la oficina. ¿Tienen compañeros así? Do you have partners in your workplaces like that? Ajá. ¿Tienen yes. compañeros que se andan riendo? Yes. ¿Y cómo le dicen ustedes a esas personas? ¿O se ríen a la par de ellos? A ver. Yo no me río de los chistes de ella, yo me río de ella. Es que de la risa. Es gracioso, sí. Oh, ok, pero a veces es muy molesto y a veces es inapropiado, ¿verdad? Porque alguien puede estar pensando que, ay, se está riendo de mí y soy un cliente, ¿verdad? Entonces puede provocar un malentendido, ¿verdad? Sí puede darse. Entonces, en una oficina, por ejemplo, en un banco, imagínese de repente un cajero empieza a reírse así a carcajadas, ¿qué diríamos nosotros? Uy, ¿qué le pasó? O que sería inapropiado, so inappropriate. Entonces, ¿cómo corregimos esta situación? She should not joke in the office. Ok, Lucy, pongamos el nombre, ok. Lucy, Tell jokes in the office. Okay. Ajá. ¿Y qué otra sugerencia podemos hacer acá? What other suggestion can we give? Lucy should take your comportamiento, no sé, behavior. Behavior. Ajá. Pero aquí sería behave. El verbo es behave, ¿ok? Behave es comportarse. O comportar. Behave. Behavior es comportamiento. ¿Okay? Pero Lucy should take behavior. Cuidar su comportamiento. Should care about. Care about her behavior. Así como me lo dice así bien literal, sería esta la escritura. Okay. Lucy should care about her behavior. Okay. También puede ser watch. Okay. Should watch. Es en este caso watch. No sería mirar, sino que en este caso es cuidar, ¿ok? En este caso es cuando, por ejemplo, alguien le dice, watch out. Watch out sería, hey, tenga cuidado, ¿ok? Entonces, si decimos should watch, quiere decir debe tener cuidado, ¿ok? Should watch her behavior. Should watch her behavior. Ok, eso estaría bien. Eso estaría bien, pero así como pues porque no lo está haciendo y respetando a alguien directamente, ¿verdad? Pero le vamos a decir que lo haga más bajito. ¿Cómo podríamos decírselo? Lucy, should moderate. Ok. Her voices. Moderar su voz. Ajá. Her voice. Ajá. Ajá. When speaking in the office. Okay. Bien elaborado, está bonita. In the office. Está bonita
aunque es bastante larga, ¿verdad? Pero está prácticamente correcta, ¿verdad? Even though it's not her voice for sure, I mean, per se, but it will be like moderate her tone of voice, right? Tune, tono. Pero está bien, her voice. Ok, vale, ahora vámonos a algo más simple. Para decirlo, vamos a ver, algo más simple. Lucy should not, usando los verbos que tenemos ahí, laugh. Okay. Laugh very loudly in the office. Okay. Usando lo que tenemos ahí, lo pasamos así sencillo, ¿verdad? Lucy should not laugh very loudly in the office. Okay. Y ahí lo tenemos. Do you have any questions so far? Questions? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yes, sure. Okay. Entonces nos vamos a ir así rapidito. Voy a pasar lista, pero después de la lista nos vamos a ir bien rapidito a hacer un jueguito, okay, en el quizzes. Y en ese jueguito ustedes van a decir la respuesta correcta, marcar la respuesta correcta. Pero lo único que va a aparecer ahí prácticamente es la situación, ¿ok? And what will be the suggestion, ¿ok? La situación y ustedes ponen, marcan cuál sería la situación, perdón, la sugerencia. Vamos a tomar la lista ahorita, perdón, la asistencia. Perdón. Se me fueron todas las windows. Ahí se vieron bien chulos, ¿verdad? Ya querían ver las notas, right? Okay. Pero ahí las tienen ustedes en la plataforma, así que no hay ningún problema. Ustedes pueden ver su calificación. Carolibe Chávez Reyes. Present. Nelmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Thank you, Demi. Present, teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Mr. Hernandez, are you there? Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present, teacher. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Julissa Raquel Cruz García. Present. Ok. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla, thank you. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok, then. I will send the code. ¿Qué es lo que tienen que hacer para llegar a quizzes? ¿Ya han jugado quizzes? Bueno, algunos de ustedes sí. A ver, ¿ya han jugado quizzes? No. No. Thank you very much, Sonia Evelyn. I checked you in already. Okay. Bien, ese es un jueguito online. Okay. Y lo que vamos a hacer es que yo les voy a enviar un código que ustedes van a poner. Váyanse a la búsqueda de Google.
ahorita. Is okay. It Kahoot? It's similar. It's similar. Mm-hmm. Time to climb? Excuse me? No. The climb, que va uno contestando y va escalando. No, it's not okay. That one either. No, este se llama quizzes. Quizzes es un pregunta y respuesta. Usted solo check the correct answer. Okay, le va dando ahí boosters, le va dando, ahí se van a encontrar que está bien bonito. Vamos a ver. Son solo 15 situaciones en las que ustedes van a hacerlo, así que pongámosle coco. Solo déjenme sacar el código. Y les voy a enviar directamente el link aquí en el chat de Zoom. Ok, el que no pueda accesar por aquí, por este chat de Zoom, le voy a poner también el código y de cómo ingresar. Ok, bien, ahí está el link. Vamos a ver. Y si no pueden accesar de esa manera, en la búsqueda de Google escriben joinmyquiz.com y luego el código. Okay, the code is 21-43-98. Y ponen su nombre, ¿ok? Ahí les va a pedir un nombre para poder adherirse. To join. Me avisan cuando ya estemos ahí. A mí no me pidió el código, de un solo entré. Sí, es que algunos no pueden entrar por links aquí en el Zoom. Entonces okay. Se los pongo por sí. Ok. Uh-huh. Yo no puedo entrar, teacher. Ok. Dígame qué es lo que está haciendo. Vaya. Yo como del teléfono no puedo ingresar acá de la tablet. Del teléfono me ingresé a quizzes.com, ¿verdad? Me pide un código, lo ingresé, donde dice únete a un juego, ¿verdad? Pero pongo el código que puso acá en el chat y me dice que no, como código de juego no válido. Ok, permítame, entonces voy a verificar. It is 21-43-98. Let me see. ¿O será que no será esta la? Es al revés, es 43-98. Ok, se lo voy a escribir correcto. 21-43-98. Así. Del volante. Ahí está, Yulisa. Es 21-43-98. 2-1-4-3-9-8. Voy a ver ahorita entonces. Sí, con ese código sí ya se puede. Ok, yo lo escribí mal. I'm sorry. It was my mistake. I'm so sorry. Luego pide el nombre. Yes, please. Write your name. Mm-hmm. O un nickname. Mm-hmm.
Ok. Vamos a ver. Y luego empezar. Yes. Le doy empezar después de nuestro nombre. Yes. Exacto, ahí me apareció Jorge y me apareció también Yulisa. Vamos a ver. ¿Y si está, qué le vamos a hacer, José? ¿Y si está, qué le vamos a hacer, José? Everybody's ready? Is everybody ready? Ooh. Yes, ready. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente elegir una respuesta correcta, ¿ok? Vamos a ver. So, everybody ready? Let's... Oof. You know what, this is still doing the same. Okay, there it goes. Me dijo que era incorrecta. Correcta, me salió a mí. Correcto. Finish. ¿Ya terminó? No. Very good, Lisette. Excellent, Mabel. Donde dice has desbloqueado tu primer potencial, ¿te doy entendido? Yes. Es un booster, ajá. Very good, Jessica. Y Lisette sigue en el primer lugar, chicos. A ver. Todas me salen incorrectas.
Very good, Jessica. Ya terminó, ¿verdad? Not yet. Son 15 preguntas. They are 15 questions. Es que me parece resumen. Resume. No, no le dé resume todavía porque ha de ser problema de la conexión. Espere a que se des. Ya me salí ya sin querer. A mí me sale que ya terminé, pero no sé. A mí también. A ver. 15 de 20. Día de 22 preguntas. Empecemos otra vez. A ver. Solo 14 han terminado. Vamos a ver quién ha terminado. Ok. Ah, pues sí, Yuli, ya. Ya finalizó usted. A mí me dijo también hecho. Ok, great. Yo también. Poquitos nos faltan. Si ya le dio el final ahí, la última pantalla donde dice well done. No se vale hacerlas otra vez. Lo vamos a hacer juntos si nos queda un chancecito, ¿ok? Porque tenemos que pasar al siguiente tema, ¿ok? Vamos a ver, ahorita llevamos solamente el 65% de precisión, chicos. A ver, los que están todavía haciendo. Teacher, solo cuando dice hecho, hasta ahí termina. Sí, sí, así es. Ajá. Okay. Ahorita ya solo nos faltan tres que están todavía en capilla ardiente acá. Vamos a ver. There you are. Pero este no tenía tiempo, ¿verdad? De que le daban cierta cantidad de tiempo para. Sí, por cada pregunta. Cada pregunta tiene tiempo y de acuerdo al tiempo que usted se tarda, así es su puntaje. Por ejemplo, tenemos el primero, el segundo y el tercer lugar, que vamos a decir, vamos a ver. El primer lugar que hizo un puntaje de 13,400 puntos. ¡Wow! Exceptional. Ok. It was... A ver. Ahorita, ajá, el que le sigue, pero no le puedo decir todavía quién es, el que le sigue es de 12,800 puntos, wow, y el tercer lugar es de 12,550 puntos, wow, ok, y podrían haber ganado hasta 19,000 puntos, ya, vamos a ver, ok, solo una persona nos falta. A ver, vamos a ver. Ánimo. Si no me equivoco es Evelyn. Evelyn la sacó. ¿Laura la sacó? ¿El juego? Ya terminé, teacher. Todavía está cargando el suyo acá. Vamos a ver, ya va a salir. Ok, cuando lo suelte acá... Les vamos a decir los primeros. ¿Perdón? Ahí al final me dijo hecho. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos el 65% de precisión. Yes, and 22 of you are done. No, nos falta todavía. Vamos a ver. ¿Laura? Ya lo terminé. También. Sí. Ok.
quizás entró con otro nombre también, ¿verdad? Ok, el primer lugar es para Kenny, segundo para Mabel, yes, y tercero para Lizette, excellent, yes, you did a very good job, guys. Excellent. Ok, tenemos un 65%, so vamos a realizarlo en cuanto podamos, ok, en cuanto podamos para volver a hacerlo. Vamos a ver. Bien, solo a manera de feedback de esta actividad, vamos a ver alguna de las preguntas, ¿ok? Ok, la primera pregunta que yo les haría, que sería como la más fácil de todas, ¿alguien tiene problemas con el audio? Chequemos por ahí, porque sí molesta un poco a los que tenemos audífono. Bien, la más fácil que les podría decir yo es que yo le digo a alguien de ustedes, I'm cold, right? I'm cold, tengo frío, I'm cold. ¿Cuál sería la sugerencia? What will be the suggestion? Teníamos tres opciones. You should wear a sweater. Okay, great. You should, ¿verdad? Teníamos las tres opciones, era you should drink milk, you shouldn't wear a sweater. Vamos a ver, de las más difíciles que yo les podría decir que podría estar ahí sería everybody, ¿ok? Everybody, y luego hay un espacio, it's a good manner and showing respect. Vamos a ver, las respuestas eran should greeting, should greet, or shouldn't greet. ¿Cuál de los tres sería el correcto? Everybody. Should greet. Ajá. Should greet. Correct. Para recordar que después de should usamos una forma base del verbo, ¿verdad? Igual con should not. Entonces no puede ir una ing después de should. ¿Ok? Vale. Vamos entonces a pasar. Se divirtieron, ¿verdad? Se divirtieron ahí ahorita. Pero miren, cuando hagamos una actividad así, no se pongan nerviosos. Ustedes deben con todo. Ya. Vamos a ver. Vamos algo a... que a mí me confundió, teacher, en una. Creo que fue la única que tuve mala, pero comprendí por qué la tenía mala. Ajá. Es que se trataba de una tercera persona y yo puse el verbo con S. Oh. Yes. Y al ser, so, al usar el should, no. No usamos la letra S. Yes. Yes. I have the same problem. Oh, okay. Recordemos que entonces no es conjugado, ¿verdad? Es la forma base del verbo. ¿Yeah? Muy bien. Vamos a ir entonces a empezar el tema de hoy. El tema de hoy es bastante importante because there are some guidelines. Hay como una guía de cómo escribir un email, ¿verdad? Pero un email que sea formal. Entonces vamos a ver, voy a introducir el nuevo tema. Okay, the new topic for tonight is steps to write a formal email. And, well, we have our feedback, our game. So our objective for tonight is the video conference number 13. And the objective for today, February the 10th, is that you will be able to prepare, write, and articulate short professional emails for business purposes. Okay. Students will be able to prepare, write and articulate short professional emails for business purposes. Okay, then. The first thing we want to do is going to the platform, okay? Nos vamos a ir a la plataforma y vamos a discutir por unos 5 minutitos en los breakout rooms.
tres preguntas. Ahí en la plataforma tenemos las tres preguntas que les posteé. Ok. Vayan a la actividad que dice en la viñeta de discusión. Dice steps to write a formal email. Y ahí vamos a discutir. Ok. Vamos a discutir esas tres preguntitas. Déjenme compartir la pantalla. Lo voy a hacer en básico para más rápido. Ok. Y esta es la actividad, ¿verdad? Steps to write a formal email. ¿En qué consiste la actividad? Lo que van a discutir son estas tres cosas. Do you send emails every day? Le pregunta a su compañero, lo practican. La respuesta, yes, I do. No, I don't. Ok. Y van a discutir también, should emails be brief or long? Should emails be brief or long? Y luego, can you mention three tips to write effective emails? Can you mention three tips to write effective emails? So, vámonos a los breakout rooms y platiquemos esas tres ideas. Lo van a responder, enviar la respuesta individualmente, ¿ok? Individualmente lo que usted piensa, pero platíquelo con su compañero. Excuse me, teacher. Yes, tell me. I do not understand. What exactly you don't understand? Vamos a ir a la plataforma. ¿Qué es la parte que no entiende para no dar toda la explicación? Vale, yo estoy en la plataforma, veo las preguntas, okay. Pero ¿qué vamos a responder acerca de eso? Usted va a ir a platicar con su compañero ahorita en el breakout room acerca de esas tres preguntas, ¿ok? A discutirlas, pero usted me va a responder de acuerdo a su propio pensamiento, ¿ok? Las preguntas están en el manual, teacher, sorry. Sí, también están en el manual, pero ahorita estamos en la plataforma, todos en la plataforma. En el área de discusión, ahí van a enviar ustedes su respuesta. Ajá. Ok. ¿Hoy sí estamos correctos? ¿Estamos listos? Ok. Join, please. Hola. Hola, Sandra. Hello. Hola. Hola, hola. Ahorita es que tengo un poquito de problema porque estoy conectada del teléfono y estoy entrando a la plataforma, pero ya veo. Ok. Ok. La primera pregunta dice, do you send email every day? Luego dice short email.
be brief or long. Luego, can give tips to write effective emails. Hola. Hola, hola. Hola. Vaya. De las preguntas, no sé si usted me pregunta, yo se las hago. Julio César. ¿Qué le pregunto? Do you send emails every day? Yes. Yes. Yes, just send emails every day. Should emails be brief or long? Yes. Brief or long? De las dos formas, no sé cómo sería en inglés. O sea, si usted considera que deben ser cortos o extensos cuando uno los hace. Depende del contexto. Okay. Si necesito dar una, consultar algo largo o algo corto, yo puedo hacer un email largo. Okay. O corto. Can you mention three tips to write effective emails? ¿Qué es effective? Ahí si no. Como que dé tres consejos para que al escribir los emails sean como más efectivos. Eso entiendo. Pero ya debemos de escribir en inglés. Ajá. Y podría ser tener la idea clara de qué es lo que se está preguntando. Sería un ejemplo. Clear ideas for write email. Hello, guys. Hello, teacher. I see you're having a very interesting conversation. Okay, you're like having a little talk, a small talk about how to write effective emails, right? So if the question is, give three tips, right? Give three tips. And Julio said to be clear, right? To be clear. Yeah? Was it correct? To be clear. Is it correct? Yes, I think that he think the idea. Oh, okay. So Julio Cesar, you said the first one, to be clear. Su primera idea es ser claro. Correct. Great. Carla Maria, what do you think about that? For me, the first, great. The greet. Yeah, greet. You should greet. You should greet. Mm-hmm. Ask for things, please. Okay. Mm-hmm. And sign the emails. Sign the email. Yes. Sign. Yeah, add a signature, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Continue discussing this, okay? I'm going to another room. You are doing a good job, but talk. Use your vocabulary. Usen su vocabulario, Julio. No tenga miedo, okay? Usted sabe mucho. Así que saque todo lo que sabe, okay? Vamos a ver, no tenga miedo. Aproveche que está aquí Carlita para que, mire, platiquen y practiquen el vocabulario. Okay, see you. I'm going to another group. Bye.
saludo. Es great, greeting. What is saludo? Yes, greeting. Greetings. Greeting. Hello, girls. Yes, hello. Yes, it's greetings. Greetings. Uh-huh. Greet. And the verb is to greet. 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 Mm-hmm. Greet. Mm-hmm. Mucho. G-R-E-E-T. No. Yeah. Greet. Greet? Yes, it is. G-R-E-E-T. Mm-hmm. Thanks. G-R-E-E-T. Mail show greet. Should greet. Another. Number three. Ser. Bueno, claro, no. Que sea conciso, pero no sé cómo decirlo. No sé, you must say, remember when we were studying about the mission? Ahí teníamos esa palabrita cuando hablamos de la misión. Succinct. I'm going to write it on the chat, okay? It is like this. Succinct. Okay, continue, girls. I'm going to see another group, okay? Okay. En la pregunta 3, para usted, ¿cuál serían esos tips que podemos dar para crear correos? Electrónicos efectivos. Hello, girls. No. Use your vocabulary. Use your vocabulary. You have the words there, so. Volvamos a decirlo, Iris. A ver, perdón, aquí tenemos dos Iris. Iris y Annette. Okay, you were saying about question number three. Question number three. Usted dijo, y en la pregunta número tres, dijo usted. So, question number three. Uh-huh. Iris Marina, y question number three. Uh-huh. Iris Marina se me fue. Se nos fue Iris Marina. Ahí está, ahí está. Aquí está. Ok. Bien, continúen y luego me envían la respuesta, ¿ok? Yes, please. Ok. See you. Hello, Jorge. Hello, Guadalupe. Yes, hello, I see your response right there in the platform, and it is very good. It says correct address, topic or subject can be specific or precise, and what is required in the email. So yes, you said a very good list of tips, yeah? Teacher. Tell me. And finish, ¿verdad? Yes, you finished. Mm-hmm. Uh-huh. Yes. Es que don Jorge decía que íbamos a hacer la siguiente pregunta que estaba abajo, la donde decía, do you have regulation about employer? Pero esa la hicimos ayer. Ajá, okay. Digo que es el tema anterior. Sí, Jorge, este, ¿verdad? Usted puede poner su respuesta si quiere ahorita mientras pasamos al main room, aproveche y la contesta. Ajá, es que le digo yo que es el tema anterior. ¿Sí? La de ayer la envié. Entonces no hay problema. Entonces no hay problema. Finish. Okay, finish. Then let's go to the main room. Let's go okay. Back. Thank you, teacher. Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Hello, Jessica. Hello, teacher. Okay, I think you got disconnected, right? Didn't you? Okay, but no problem. Everybody's coming back to the main room now.
Okay. 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 Okay, everyone. So thank you very much for sending the answers to those questions and also to start talking, right? Start talking. So let's go back to our manuals. And our manuals, we have a list. We have a list. And this list, we have some guidelines or tips, right? That we practice or maybe we don't practice in writing emails. So let's go and check that. So it says here, which tips for writing formal emails do you follow? A ver, vamos a ver, ¿cuál de estos, de esta lista, okay, de estos tips ustedes siguen? Which tips for writing formal emails do you follow? Vamos a ver, tenemos esta listita acá. Do not use all capitals. Do not use all capitals. Yes, I don't use capitals in my emails. Okay, can you comment why? Because the impression is como que está gritando, no sé. Okay, remember the verb shouting, right? Shouting. Shouting. Uh-huh. It feels that the sender is shouting at the recipient, right? So yes, we don't use all capitals. Do you use all capitals? No, I don't. Okay. No, I don't will be the answer. So avoid using the subject important. Avoid using the subject important. Do you write in the subject line important? Uh-huh. Yes. Do you? Yes. Ok, esta parte dice evite usar en donde va, ¿cómo es que se llama en español? Oh, subject, el tema de, o el asunto, asunto es la palabra. El asunto, donde está esa linecita, ese espacio de asunto, ustedes ponen importante. No. Solo así, importante. No. 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 What do you do? No. I wrote the message. Uh-huh. Maybe just team, like about the email. Okay. We can use a name, a short name about this request or whatever thing that I send in my email. Okay, like the central idea, right? Like the main idea of all the content, right? So yes, we avoid using the subject important. No escribimos solo importante, ¿verdad? Sino que ponemos la idea principal, ¿verdad? De lo que va ahí, como la introductoria, ¿verdad? Okay, use a formal salutation. Use a formal salutation. Do you use a formal greeting? Yes. Yes. Okay. Yes. What is a formal salutation, guys? What is a formal salutation? Depend each one, because in my case, I use someone good morning, good evening. But in some course, they
teach me that the formal salutation is reciba un cordial saludo. Because I don't know if he receives the email in the morning, in the afternoon, at night. We don't know this, but I don't know. Okay, yes, it's correct. It's correct. But the thing here is that formal salutation is not only the greeting, okay? No está compuesto solamente por el saludo de good morning or good afternoon, good evening, or just saying hello or hi, right? Because if we say hi, it's informal, right? Totally informal. If we say hello, it's kind of informal, right? Pero eso es como el saludo. Ahora, salutation es, por ejemplo, como dice Mabel, reciban un cordial saludo, reciba un cordial saludo, eso está debajo de poner mi salutation. My salutation will be estimada, licenciada. Yeah. De teta. Ok, pero tiene que poner como mi título o su título si es su jefe, ¿verdad? O si es el arquitecto, si es el ingeniero. En español lo ponemos, right? Entonces, ese título, that title and the greeting is the salutation, ¿ok? Ese título y el saludo inicial junto forman la salutación, ¿verdad? O el salutation, ¿ok? Are we okay there? Be brief. Are you brief in your emails? Yes. Yes. Concise, succinct, right? Succinct. Esa sería la palabra, conciso, ¿verdad? O al punto, al grano. Succinct. Okay. ¿Cómo se escribe? S-U-C-C-I-N-T. Okay, so we are brief. ¿Qué pasa si ustedes reciben así como un email bien largo? ¿Lo leen? Do you read it? No. Sobreviamos. Yeah. We try not to read those kind of emails, right? I mean, because maybe that makes us waste time, right? Wasting time. So it's kind of boring too. And it's better if you just say what you want directly. Nosotros tenemos un detalle, fíjense, en los latinos, ¿verdad? Que le damos mil vueltas al asunto para llegar al punto, ¿verdad? Y le adornamos con mil flores. Y tenemos un lenguaje tan rico porque nuestro lenguaje es extremadamente propio para decir infinidad de cosas, y por último solo era una cosa lo que está diciendo, ¿verdad? Lo dice muy bonito. En inglés es como más al punto, ¿ok? En inglés no hay que dar tanto rodeo, ¿ok? Esa cultura es right to the point, right to the point, ¿ok? Be brief. Express clearly why you are writing. Express clear why you are writing. Do you follow this tip? Do you express clearly why you are writing? ¿Expresan claramente la razón de por qué ustedes están escribiendo? Yes. Okay. Okay, we try. Yes, we try. And usually we get it, right? That's effectively. That's to be effective. Do not use abbreviations. Do not use abbreviations. No. Okay. Por ejemplo, si le mando a un cliente, le mando el CC1 para que me conteste con el F84, no va a entender, no, ¿verdad? Dicho. Okay. No. Ajá. O firman solo con las iniciales. También. Oh, that's another thing. Yes, Carla María. Okay. So, do not use abbreviation. Abbreviations. No. Okay, we don't, right? We don't. We say complete. We use complete words.
do not use smileys. Do not use smileys. Esos son los emojis, ¿verdad? Los emojis y caritas y que con dos puntitos y el paréntesis, right? Okay, so we don't use that, right? In a formal email. Porque en los informales sí nos encanta, ¿verdad? Y ponerle hasta el llorando ahí de risa, ¿verdad? That's informal. Pero últimamente ya casi no mandamos emails informales, ¿verdad? Ahora es un text message. Ahora es un text message, I think so. What do you think? What do you think? Do you use more text messages instead of sending emails? Yes, teacher. Okay. I mean, yes. Okay. Okay. So I'm going to erase that. And let's see this and just, one second. Just for 2 minutes, 5 minutes more. It says, we have this conversation. Okay. We have this conversation. Do you often send emails? Do you often send emails? Yes, I do. Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que acabamos de leer ahorita? En esta conversacioncita, vocabulario. Are we okay? Okay. Share, teacher, share. Compartir. Amanda, hasta abajo. This, share, compartir. Share es compartir. Thank you. Okay. Bien, vamos a ver. Estela and Guadalupe. Guadalupe es Amanda and Estela is Luis. Ahora, en donde dice, could you share more tips to write effective emails? Por favor, me agrega uno más de la listita, ¿ok? Va, vamos a ver, Estela y Guadalupe. Go ahead. Okay. Yo soy Amanda. Yes. De verdad. Do you often send Gmail? Yes, I do. Is it appropriate to use it abbreviation in business Gmail? No, is it not professional? I see. Could you share more tips to write effective Gmail? Teacher, yes, ahí no. Y allí, teacher, ¿qué teníamos que hacer? Estela le va a dar otro. Ah, okay. Manda. Estela, agregue un okay. Tip. ¿Y leo esos o solamente lo agrego? No, dígalo ahorita. Yeah, okay. Sure. Mm-hmm. Practice this conversion. I'm sorry. Yeah, sure. Emails should be brief. Excellent. Excellent. Clear. Very good. Very good, Estela. Thank you very much. Okay, now we are almost off the clock. Okay, so I'm going to call the roll now. Y vamos a practicar esta misma conversacioncita al entrar mañana. Okay. Tenemos una listita que sigue en el manual, una listita de guidelines. Tenemos una listita de unos tips para escribir un email formal, ¿ok? Entonces, yo les voy a postear una actividad en la plataforma para que ustedes sigan esos 10 tips, no son tips, son guidelines, ¿verdad? Para escribir un email formal, ¿ok? Lo van a escribir. Ahora, lo van a hacer real, ¿ok? Lo van a hacer real.
Así que yo voy a postear la actividad y ustedes van a enviar un email, ¿ok? Van a enviar un email siguiendo los 10 consejos que ahí se dan, ¿verdad? Los 10 consejos que ahí se dan. Por el momento, lean nada más los 10 tips. Mañana vamos a hacer la actividad acá, ¿ok? Así que tengan lista una dirección de email que podamos usar para la actividad, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo en la realidad, ¿ok? Lo vamos a hacer en la realidad. Les aviso para que mañana venga, es que fíjese que no sé, no me lo puede enviar a este email porque ni la cuenta, no tengo la clave y entonces, no, tengamos listo por favor un email, ¿verdad? ¿En donde... nosotros mismos puede ser? No, mañana vamos a hacer la actividad acá, pero por favor lean los 10 tips, ¿ok? Lean los 10 tips que están ahí para seguir y para que mañana podamos realizar la actividad al entrar, ¿ok? Bien. Sí, se entendió, ¿verdad, teacher? En la plataforma lo voy a postear. Sí, en la plataforma lo voy a postear la actividad que vamos a hacer acá, ¿verdad? La vamos a hacer acá. Lo que quiero decirles, o la tarea que les queda es, por favor, tengan lista un email donde sí puedan recibir ese email. ¿Y los 10 tips están en la plataforma? No, los 10 tips están en su manual. ¿Ok? Ah. Están en su manual y es en la página 34. ¿Ok? Page 34. ¿Ok? Bien. Just let me call the roll. ¿Vamos bien hasta aquí con todo? Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Questions so far? Ok. Ahora le entendí bien. Ok. Vamos a ver entonces. Okay. No sé por qué esto se me cerró de esta manera. Ahí está. Okay, ya está. Carolibe Chávez Reyes. Present. Ok. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present, teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present, teacher. Ok. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Present, teacher. Ok. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Yulisa Raquel Cruz García. Present, teacher. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Bien. La última cosa, para poder realizar su tarea, van a utilizar esos 10 tips que están en esa página, ¿verdad? Se pueden guiar por eso. Y también, si ustedes quieren adelantar tareas, bienvenidos son, ¿ok? Bienvenidos a adelantar sus tareas. Es lo mejor para evitar cualquier situación, ¿verdad? Que no hay internet, que me enfermé, que
tuve que trabajar, etcétera. ¿Ok? Bien. La sesión 1-1, perdón. Dígame. Teacher, ¿podría repetir la página, perdón? 34, 34. Thank you. Bien. Laura. Laura Margarita. ¿Está por ahí, Laura? Yes. ¿Se quiere quedar el día de hoy? Sí, sí, alguien más que se quiera quedar. Ok, ceden el lugar. Vamos a ver, chicos, ¿está available? Lucía, ¿quisiera quedarse usted? Marcos, bueno, veamos, Lucía, ¿está por ahí? No, teacher, ¿cómo me dijo? Sí, teacher. Lucía, se me fue, Lucía. Ok. ¿Alguien quisiera quedarse? Con gusto. Con gusto lo recibo. ¿Yulisa? Oh. Perfect. Okay, then. Everybody have a good night and see you tomorrow. Okay, take care. Bye-bye. 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 Tomorrow. See you. Good night. Good night. Bye. Bye-bye, Kenny. See you, teacher. See you, guys. See you. Take care. Hello, Yulisa. How can I help you tonight? Tell me. I have problem in platform. Uh-huh. In Guant World. Mm-hmm. Number. Homework. Okay. What homework? Es en la tarea número, era la unidad 2, pero yo así la envié, unas que no las pude responder. Permítame, voy a volver a la sección. Ok. Dos. Y la hice de diferente manera y no. Pues. Creo que fue, no, en el examen, creo que. Ajá. En la parte 4 del midterm. En las primeras. ¿Usted ya llegó ahí, Yulisa? Sí. Tiene ahí la. ¿Quisiera compartírmelo? Es como yo desde aquí del teléfono. Ah, ok, ok. Sí, yeah. Sí, mm-hmm. Habla sobre este, dice, what the information in brackets type a correct question. Do not forget to use capital. Bueno, aquí habla sobre las instrucciones, ¿verdad? Mm-hmm. Pero la pregunta dice, what did machine do? Uh-huh. Ahí no sé cómo responder. Yo lo he respondido de varias maneras y no me da, siempre me sale error. Ok, me voy a ir. Esa es la tarea número 7. Vamos a ver. Es la tarea número 7 y también es esa parte del examen. Ahorita voy a ver. Ok. Permítame, porque aquí la tengo, pero está con. Uh-uh. Que las tengo buenas en la tarea 7. ¿Las tiene buenas en la tarea 7? Sí, ahorita estoy viendo. Ok, ok. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo, porque ya tengo ahí la respuesta. Quería hacerlo uno por uno, pero está bien. Usted está viendo que ahí la tiene correcta. Entonces veamos. El 2 es el que no agregué. Exactamente. Lo que tiene que agregar es el auxiliar. ¿Okay? Lo que estaba tratando yo de hacer era compartirle. Yo le ponía do, doing y no. Ok. Es que esas son las preguntas en tiempo presente, ¿verdad? Simple present. Information questions. Entonces,
¿Se acuerda que lo que queríamos era matchar, digamos, ¿cómo sería? To match the verb with the subject. Entonces, en este caso, acuérdese que do es para I, you, we, and they. Y does es para he, she, it. Y lo que le falta ahí es ponerle el auxiliar. ¿Ok? Entonces sería, what does this machine do? ¿Ok? Es cierto, sí. Ajá. Y creo que en el examen está otro, tengo otro problema en ese mismo, en ese mismo. A ver, me voy al examen. La primera parte la dice bien, la segunda. En la segunda es en la última, sobre cuando hablábamos de los values, los valores, ajá, core values. En la última, ajá, es uh-huh. Exactamente este, esas últimas dos preguntas. ¿En no cuál? ¿En esta? If you part is one. You are a letter to show, dice. Uh-huh. Si tú estás siendo amable, dice, o qué es líder. No. Líder es eso, liderazgo, okay. Siendo líder. Ajá. Sí. Tú muestras liderazgo. Exacto. Pero al responder aquí sería yo le había puesto leader. Uh-huh. Me salía mala, le ponía de diferentes maneras y me salía mala, no sé. Ok, cuál quiero sería. Llegar hasta ahí para poder hacerlo con ahí, usted. Ahí, uh-huh. Ahí al final está. Que sí, realmente esto está bien lento, le pongo, entonces mejor no lo toco porque si no me va hasta abajo, se me va hasta arriba. A ver, está lento. Ok, this brand. As the leader in the fashion industry. Esta es la voz pasiva, Yulisa. La voz sí, pasiva. Esas me salieron buenas. Okay. El error, es, las últimas dos es que la cuatro y la cinco estas. Es que no le hay uh-huh. Exactamente. Ok. ¿Se acuerda de la lista de valores que vimos, las definiciones? Entonces, decíamos que if you are a leader, leader es como el adjetivo, ¿verdad? En este caso. Uh-huh. If you are a leader, aunque en este caso es como un nombre, ¿verdad? You show, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que se muestra? Leadership. 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 Ajá. Y ahora las cinco. If you are loyal, you show... Loyal chip también. No, loyalty. Loyalty. ¿Ok? Loyal. Loyalty. Ajá. Con H. Mire. Acá se lo pongo. Loyalty. Mírenlo acá. Loyalty. Correcto, ahí sí. Ok. Ah, pues sí. Ese era el problema que tenía las otras. Ok, sí, esto pero es verdad. De los core values. Core values. Uh-huh. Sí, ahí tenía ese problema, pero ya lo resolvimos. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, dígame, a ver. Le decía anteriormente que my problem is very difficult to understand English listening. Uh-huh. Listening is my the AC right. Learned, leer, read. Uh-huh. Read. Okay. Y,
it's easier for you to read, to write. I practice in chat, WhatsApp, with my friend in the another country. But my problem is I don't understand when they speak to you. No understand. Okay. Yes, that's a very good thing that you detected, that you are having that situation. But look, para ese caso, lo que yo le puedo recomendar, what I can suggest is that you should remember that when we speak, we don't say word by word, we say ideas, okay? Nosotros no hablamos palabra por palabra, ¿verdad? Sino que decimos ideas. Entonces, muchas veces el listening se nos dificulta porque queremos al mismo tiempo, queremos hacer dos cosas, traducirlo para poder entenderlo, cuando en realidad deberíamos escuchar el sonido de lo que nos están diciendo, ¿ya? Porque usted sabe lo que le están diciendo, porque son las... But, haciendo así como un poquito claro, le aseguro que, o dígame usted, si esa persona a la que usted no le entendió, usted lo mira escrito, usted sabe que eso dijo, ¿sí o no? Yes, ¿por qué? Yes. ¿Por qué se da eso? Porque usted quiso traducir lo que le dijeron, ¿ok? Entonces, como usted quiso traducir lo que le dijeron palabra por palabra, no tomó la idea, ¿ok? Entonces, hay que escuchar el sonido de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras se unen una con la otra, ¿verdad? Se unen una con la otra en el sentido del sonido. Estoy hablando del sonido. Ahora, el significado puede ser que sea diferente, ¿verdad? No literal. No literal, por ejemplo, si usted escucha, por ejemplo, lo que yo le podría decir ahorita, algo que tenga yo por acá. Vamos a ver esta conversacioncita. No le voy a decir lo que es, ¿ok? Y usted escúcheme, ¿verdad? Entonces, good morning, Miss Cruz García. Could I ask you a question? Me dijo. Ajá, ahí está el detalle, ¿vio? Ajá, ahí la cacha. Usted me dice en español. No, Spanish. Okay. Tiene que escuchar lo que yo dije en sonido, ¿verdad? Entonces, yo se lo dije en una velocidad quizás algo normal, digamos, normal. Ahora, lo que quiero demostrarle es que para que usted pueda entender el listening, tiene que oír las palabras que están saliendo de la boca de la persona. No esté tratando de pasarlo a español para entenderlo. ¿Ok? Entonces, voy a repetirlo. Voy a repetir lo que yo le dije. Yo le respondería en inglés a lo que usted me está diciendo. Yes. Ajá. Good morning, Miss Cruz. Could I ask you a question? Good morning, teacher. I have a lot question. Ok. Otra vez. Póngale coco a lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Voy a decir good evening because we are in ya tardecito. Good evening, Miss Cruz. Could I ask you a question? Good evening, teacher. I am have right. Okay, look. Yo le hice una pregunta y si, le aseguro que si yo se la digo, usted sabe qué es lo que es, ¿ok? Se la voy a decir despacito. Okay. Could I ask you a question? Could I ask you a question? Yes. Yes, sure, right? Usted me dice, oh, ¿cómo no? Hágame la pregunta que usted quiera, right? Ahora sí me escuchó las palabras que yo dije. Me lo dijo más slow.
Ok, slow, ajá, slow. Pero lo que le quiero demostrar es que las palabras se unen una con la otra, ¿ya? Entonces vaya acostumbrándose, por ejemplo, a que no van a sonar palabra por palabra nunca. Imagínense que yo en español les hablara, y a veces lo he hecho así en la clase y también se siente a veces como un poco cortante y pesado de mi parte, cuando yo digo, entonces vamos a hacer, para que no hablamos así, para que no se habla así el español. Entonces, es lo mismo en inglés. Cuando usted quiere escuchar lo que le están diciendo, tiene que saber que las palabras se unen. Eso se llama blend. Rápido, unido, sí. Blend. O sea, yo siento que va muy rápido, como que no capto realmente, no entiendo por qué lo dicen muy rápido. Pero le aseguro que usted sí entendería, porque usted tiene el conocimiento, Yulisa. Usted tiene un conocimiento bastante amplio. Yo he notado eso. Entonces, tiene vocabulario acá, pero acá es donde ahí se detiene. Entonces, es lo que hay que trabajar un poquito. Pensemos, le voy a poner aquí en el pizarrón. Pensemos, perdón, aquí. Pensemos. Voy a escribir lo que acabo de decir, ¿ok? Yo le dije, good evening, Miss Cruz. ¿Ok? Could I ask you? A question. ¿Ok? Good. Ahí le puse double D here. Okay. Good evening, Miss Cruz. Could I? Ahí no digo, could I ask you a question? No, ¿verdad? Entonces, acuérdese que las palabras se unen y se mezclan, ¿verdad? Se hace un solo sonido. Entonces, puede comenzar por eso, Yulisa. Puede comenzar por unirlas usted. Unirlas usted. Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, ahorita, ¿usted tiene en su teléfono grabadora? Sí. Vale. Sí, hagamos un pequeño ejercicio, pero usted practica este ejercicio de aquí en adelante, ¿verdad? Para escucharse. ¿Ok? Para escucharse usted. También solo busco donde está en grabadora. Ok. Por ejemplo, en su grabadora, usted va a decir esto, pero no como lo dijéramos palabra por palabra, ¿ok? Sino que vamos a ir uniendo esta palabra con esta que sigue y con esta y con esta, ¿ok? Unirlas. ¿Ya? Al hablarlo, dice usted. Exacto, pero lo va a grabar, ¿ok? Lo va a grabar. Ah, para luego yo escuchar. Y luego. Ya le entendí. Y luego usted se escucha, así suena. Entonces, cuando usted oiga ese sonido, después ya no va a necesitar separarlo, ¿ok? Porque usted ya sabe que ese es el sonido. Entonces, veamos. Cuando nosotros saludamos, ve que usted ya sabe el saludo. Good evening. Sí, good evening. Ya. Ajá. ¿Verdad? El sonido ya no fue el sonido, sí. Ah, va. Exacto. No tiene que, usted me dijo buenas tardes, vea. No. Ya usted cuando yo le digo good evening, responde, ¿sí o no? Entonces, sí. Eso es lo que hay que trabajar un poquito. Entonces, ahorita puede hacer eso. Vaya, hagámoslo para que usted escuche cómo se mezcla una palabra con la otra, o se une una palabra con la otra. Eso se llama blending words, or linking words, ¿ok? Linking, esta es la palabra. Y es lo que usted debe practicar. Linking. ¿Sabe qué es un link, verdad? Como una página o un... Ok, link es la dirección que la lleva hacia la siguiente. O sea, está algo unido ahí, ¿verdad? Entonces, usted hace clic ahí y la lleva para allá. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá con las palabras. Linking the words. Could I? No digo... Could I, ok, y ask, nosotros decimos
ask you, okay? Decimos ask cha a question. Ask cha. Yeah. Ajá. ¿Por qué acha? Ese es el sonido cuando va rápido. Acha. ¿A usted le parece? Ajá. ¿A usted le parece raro? Porque dice, no, ahí dice you. Sí. Pero es como good evening. Good evening es como decirlo rápido. Yo decía good evening. Ajá. No es así, ¿verdad? Claro. Good evening. No. Correct. Entonces, vaya, hagamos el ejercicio para que usted se escuche de una vez ahora, ¿ok? Could I ask you a question? Could I ask you a question? Okay. A ver, dígalo usted. Sería todo, ¿verdad? Todo lo que está escrito ahí. Exacto. Good evening, Miss Cruz. Could I ask you a question? Okay. Ahora, lo va a decir tres veces, okay? Vamos a ver. Dígalo tres veces, esta parte. Good evening, Miss Cruz. Could I ask you a question? Good evening, Miss Cruz. Could I ask a question? Okay, number three. Go ahead. Good evening, Miss Cruz. Could I ask you a question? Okay, y así sucesivamente, las más veces que usted pueda. Ahora, yo le sugeriría que comience con frases comunes. Conocida. Exacto, conocida. Comunes. Uh-huh. Uh-huh. O ahorita nosotros solo hemos visto el presente y el pasado, ¿verdad? Entonces usar, si usted se va al manual en la página 6 y en la página 7, usted encuentra la parte donde dice vocabulary, ¿ok? Ahí en el vocabulario, diga esas palabras una tras otra, ¿ok? Solo las palabras del vocabulario. Y así usted va a ir linking words, pero las graba y después las escucha. ¿Ok? Las graba y las escucha. Después, yo le puedo decir, sí, vaya a oír música, vaya a ver videos. Vaya. Sí, claro, vea películas, claro. Ese es un excelente ejercicio, ¿verdad? Pero lo más ideal, ¿verdad? Es aprender las palabras conocidas que uno podría utilizar en un tema, una conversación, algo así, ¿verdad? Exactamente, Yulisa, así es. Porque pues si voy a hablar de desamor y yo estoy bien enamorada, no me cuadra, ¿verdad? O sea, no la voy a utilizar ese vocabulario de desamor si yo estoy bien en mi relación y enamorada, ¿verdad? O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, o no voy a ir a querer escuchar cosas de ingeniería cuando yo soy doctora, ¿verdad? O sea. Sí, el problema también es que a veces tal vez no me sé el verbo, por eso me cuesta entender, ¿verdad? O traducir o quererle decir algo cuando no sé realmente qué palabra es la que podría ir después para poder armar la pregunta, por decirlo así. Ajá. Por ejemplo, dígame un ejemplo donde le haya pasado eso. Vaya, lo que yo he estado haciendo es que he ido escribiendo los verbos, ¿verdad? Para irme los aprendiendo, o algo que yo quiera expresar, en este caso de las clases de hoy, vaya, yo no sabía que era shoot, share, que era gritar, compartir, todo eso yo lo voy anotando para irme aprendiendo, va, ir conociendo esas palabras y ir ahí armando más conocimiento y tener un amplio vocabulario para poder expresarme. Como le digo, a mí se me facilita escribirlo, pero ya al hablarlo, como que hay un poco de temor porque yo empiezo a pensar, como me decía usted, ¿verdad? Armar y esto va a escutar. Exacto, y eso ya le detuvo todo el entendimiento y por último hasta olvidó las últimas dos palabras que le dieron. Correcto, o sea, hay que entender la idea completa, no necesariamente palabra por palabra, ¿verdad? Entonces yo creo, Yulisa, usted va en un camino perfecto ahorita porque usted ha detectado cuáles son las cosas en las que debe enfocar para trabajar, exactamente, para poder superarlas. Entonces, por ejemplo, como le decía yo en el breakout room, le digo, va, ya usted ya sabe lo que dice,
no lo traduzca, ¿verdad? Solo continúe con el mismo vocabulario. Por ejemplo, si yo le digo, could I ask you a question? Oh, sure. ¿Verdad? Usted sabe que me puede responder con una reacción. Sure, no problem. Go ahead. Ask me a question. ¿Verdad? Usted entiende okay. perfectamente eso. Entonces, solo replíquelo. ¿Verdad? Solo, ¿cómo se dice? Imítelo. Exacto. Dígalo. Suéltelo sin miedo. Y una cosa que le voy a decir, Yulisa, es un tip que nunca falla. No tenga miedo de cometer errores. ¿Okay? No tenga miedo de cometer errores. Yo la felicito porque usted participa, usted pregunta para poder disolver las dudas, ¿verdad? Y eso es muy importante porque no importa que usted se equivoque porque esa es la forma de aprender. ¿Me entiende? Sí, sí. Si usted se equivoca, la verdad es que siempre me ha gustado preguntar para no quedarme con las dudas. Es perfecto. Entonces, usted no tenga miedo a equivocarse cuando usted platica con sus amigos en inglés. ¿Ok? Y si usted se chatea con ellos o manda un mensaje de voz o algo, usted no tenga miedo. Y si y póngase de acuerdo con ellos y diga, corregime si me equivoqué, ¿verdad? Y porque la verdad, teacher, yo no pensaba continuar el otro módulo. Al principio, ¿qué, Yulisa? No. La verdad, al principio me sentí, vaya, tal vez estaba acostumbrada a los otros compañeros y aquí son todos. Todo lo está Sonia, que estábamos juntas en los primeros dos módulos y ya como que no me sentía yo en ambiente y no le entendía porque ya este módulo es más complicado, que es más que todo el vocabulario, practicar, ¿verdad? Hablarlo y escucharlo y eso se me dificultaba más y dije yo no, yo lo veo muy difícil. Y pues incluso le dije a la jefa que cuando preguntaron que manden ya, que le dijera que no iba a continuar, pero la verdad que en estas últimas clases pues he ido comprendiendo más, he estado poniéndole como más, más interés y me ha gustado, le he entendido más, tal vez porque tal vez yo he puesto de mi parte interés también y pues la verdad que sí quiero continuar. Sí, Yulisa, no me haga eso. Bueno, no nos haga eso. No se haga eso a usted misma. Pero esta sí, es una oportunidad buena. Si ella no, por ejemplo, como ya pidieron los datos, o hay todavía tiempo de poder enviar mándenlo, la información. Mándenlo ahorita. Mándenlo. Ajá, okay. Mándenlo. Ah, pues le voy a decir que lo envíe, ¿verdad? Sí, mándenlo. Sí, porque toda ella la le había respondido porque me preguntó ella que si iba a continuar, le dije yo que no, incluso estuve bien enferma las últimas dos noches, que dijo que no me conecté. Sí. Estaba bien mal, con fiebre, y por eso no me conecté, pero la verdad que sí. Oh, bueno. Pero recuerde, Yulisa, que los teachers estamos para ayudarla, para apoyarla. Nuestro objetivo realmente es que usted aprenda, ¿verdad? Que se sienta bien. Sí, a lo mejor no me sentí en confianza. Ajá, pero, sí. Pero tenga confianza. Con el teacher que le toque, usted sea abierta, honesta y dígale, mire, yo necesito, este es mi problema y por favor ayúdenme en eso, ¿verdad? Y con todo gusto, sí. Nosotros para eso estamos, para facilitarle, ¿verdad? El proceso, porque esto es un proceso. Son de aquí para allá varios cursos. Entonces, cada curso es como una base para el otro, ¿verdad? Usted no se sienta... Sí, después, o sea, es que no es que sea difícil, Yulisa, sino que el problema a veces es que... Va un conocimiento más amplio, ¿verdad? Un nivel más alto. Sí, porque ya usted ya conoció lo básico, entonces lo aplica, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que no lo piense como que va a ser difícil, sino que piense lo que ya es una nueva oportunidad para practicar lo que aprendí en el módulo pasado, ¿ok? Entonces, siempre vamos a ver el pasado de los verbos en el siguiente módulo. Siempre vamos a ver, vamos a usar el presente, porque el presente, vaya, hasta usted es la forma normal de hablar, ¿verdad? Igual que en español, a todo mundo usted le pregunta, what's your name, si no lo conoce. O sea, esas cosas básicas siempre van a estar ahí. Lo que vamos a ir es ampliando el vocabulario. Eso se llama expande. Cuando nosotros hablamos de forma, va, por ejemplo, así decir algo pasado, siempre va el was. No necesariamente. Was y were
son el pasado del verbo be. Y el verbo be, las formas en tiempo presente son are, is, am. ¿Ok? Mm-hmm. Entonces, no, no siempre. Ese es el pasado de be, ¿verdad? Pero en el hay otros pasados porque hay otros tiempos compuestos, pero el pasado simple, usted solo pone el verbo, por ejemplo, el pasado de write es wrote, ¿verdad? El pasado de drink. O sea que si yo quiero decir drunk, yo escribí una carta, sería I wrote the letter. Exactly. No, yo pensé que le tenía que agregar was. No usamos was. No usamos were. O sea were. Que was were solo es para be. Exactly. Exactly. Sí, y luego aprenderse lo que son los verbos, ¿verdad? Ya en el pasado participio. Sí. Esa es la. Exacto. Esa hoja de los verbos, como yo cambié de teléfono, pues perdí, pues como el chat, obviamente se reinició ya con los nuevos informes que usted estaba dando el día que yo reinicié el teléfono, ¿verdad? Y no tengo esa lista, tal vez si me la pudiera compartir para poder aprenderme. Aprenderme los verbos en pasado participio. Okay, it's okay. I will send it to you. Okay, I will send it. Okay. I will send it through the chat. I mean, through the group chat. Okay. Okay. Thanks, teacher, for your help. Thanks very much. Okay, thank you very much to you to be open to tell us that you are interested in continuing, okay? Okay, teacher. Okay. We want to support, okay? Queremos darle el soporte, el apoyo. We want to give you the support, the necessary support, okay? Okay, thank you, teacher. Okay, then, Yulisa, have a good night and do your homework, okay? Okay. Okay. See you later. Bye-bye. Bye.